señor diputado Álvarez Maínez. Primero que nada, colegas, compañeras, compañeros, yo coincido con el planteamiento de Fernández Noroña. Este es un tema de la mayor importancia. A mí me parece mucho mejor que en lugar del Día Mundial de la Radio, y con todo respeto, que nos lleve un posicionamiento a cada grupo parlamentario de esos temas, lo he dicho muchas veces, debatamos este tipo de temas, de coyunturas, aprovechemos el tiempo que tenemos como parlamentarios para dar cada uno posturas sobre casos que yo creo que evidencian problemas gravísimos de nuestra vida institucional, de nuestra vida pública. Este es un tema de la mayor relevancia para el país. Por eso celebro que esté en agenda política y por eso decido, aunque es un caso que a Movimiento Ciudadano le podría pasar por el lado, que podríamos ver cómo se llenan en descalificaciones personales, políticas, grupales, dos coaliciones políticas a las que nosotros estamos ajenos, yo pienso que hay que entrarle, y también por razones de carácter personal y de elemental decencia política, porque yo vengo aquí a defender también el prestigio de una persona que por supuesto no es García Luna y que en un momento más haré una referencia. Miren, algo que me causa mucha extrañeza de los medios de propaganda del régimen, de los voceros del régimen, es que sus fuentes, a quienes le otorgan toda la credibilidad, a quienes no le ponen en duda ni una coma de lo que declaran, es a los criminales que han azotado a este país y que lo han mantenido sometido y en el terror. Le creen todo lo que dice al rey Jesús Zambada. Este señor dirigió las operaciones del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México por años, incluyendo los años que gobernaba aquí Andrés Manuel, incluyendo los primeros años del gobierno de Marcelo Ebrard. Este señor declaró que él entregó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador 7 millones de dólares. Este señor que están usando hoy como fuente para acusar, para denigrar, este señor declaró eso. El mismito que está presentando la Fiscalía de Estados Unidos contra García Luna declaró que le dio 7 millones de dólares y que las autoridades de la Ciudad de México las tenía a su servicio y que operaba, por supuesto, como se dijo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de forma impune. ¿Le creen a este otro señor? Aquí hay colegas de Nayarit. ¿Saben que este señor, todo mundo en Nayarit, sabía que estaba metido hasta las manos con el narco cuando era el procurador de Roberto Sandoval? ¿Y saben a quién apoyó Roberto Sandoval en las elecciones? Al mismo que le entregaron los fajos de billetes en Campeche, en Chiapas, en Veracruz, por eso ya Duarte no es tan malo. Salió incluso el otro día Duarte a defender a Rocío Nal en las redes sociales. Los dos Duarte. Roberto Sandoval apoyó a quienes hoy están en el poder, el jefe de este señor, el diablo, le decían. Este es otro de los dignísimos, de los decentísimos testigos que dan validez a todas sus declaraciones. El cártel de los Beltrán Leyva, otro gran testigo. O díganme una persona decente que hayan utilizado como fuente para las afirmaciones que han hecho aquí. Sergio Villarreal, el grande. Este señor ha comprado políticos en el país y ha estado vinculado a dirigentes que hoy están también en el partido del régimen. Óscar Nava Valencia. Estos son los señores que le dan voz a los argumentos que hoy vienen aquí a repetir. Los criminales, los que les decimos, hace rato teníamos un debate, a las Fuerzas Armadas que enfrenten ellos, porque nosotros, cuando nos postulamos, cuando llegamos a los cargos de elección popular, no tenemos el valor para asumir la responsabilidad que significa estar al frente de un gobierno del Estado, de un municipio o del país. Para nosotros es más fácil decir que el ejército haga lo que nos toca hacer a nosotros y rendirnos. ¿Y a quién? Mientras a estos señores no los tocan ni con el pétalo de una rosa, son los testigos a los que les creen.
todas las sesiones le gritan a esta señora y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo y la acusan de que estaba enterada y que cómo no iba a estar enterada mientras tienen en su partido alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. ¡Ya basta de calumniarla! ¡Ya basta de esa cobardía! ¡No tienen dignidad! Y si aquí a muchas personas les falta el valor para defender así a una compañera porque es de otro partido, porque probablemente va a estar frente a nosotros en la boleta. Orador, me permite el orador, de la misma manera como lo hice anteriormente con otro orador que estaba teniendo su intervención y lo estaban interrumpiendo, les pido atentamente que podamos escuchar sin interrupciones al orador, de tal manera que todas y todos los presentes puedan escucharlo y que igualmente todos los grupos parlamentarios tengan las mismas posibilidades de ser escuchados. Les voy a agradecer que podamos continuar con la sesión teniendo la atención y guardando el silencio correspondiente al orador. Adelante, por favor. Miren, hay que tener estatura política. Cómplices muchos que hoy están en el gobierno. Cómplices a los que hoy han encumbrado en las máximas decisiones de poder. Estos fueron cómplices. Cómplices los gobernantes que van y le piden financiamiento a estos criminales y que surgen de Morena. Nosotros podemos hacer a un lado las diferencias políticas, competir, pero no necesitamos calumniar a una persona para probar un punto y mucho menos para tener una ventaja política. Por eso, la última parte de mi intervención es un planteamiento. ¿Por qué no hablamos del juicio contra García Luna, pero que se haga uno en México? Que se le juzgue a García Luna en México. Yo creo que hay indicios suficientes de enriquecimiento ilícito. Que lo que presentó Pablo Gómez presenta indicios suficientes de enriquecimiento ilícito. Justamente sí creo eso de García Luna y no lo creo de Margarita porque conozco cómo vive y dónde vive. Pero a García Luna, ¿por qué no lo juzgan en México? ¿Dónde está Gertz? ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están sus juicios contra Duarte? ¿Dónde están sus juicios contra Peña Nieto? Porque vienen aquí a decir que todo esto era un crimen. ¿Por qué no están juzgando a ninguna sola persona de relevancia política? ¿Por qué no están actuando contra los gobernadores que les pagaron sus campañas en el 2018 y en el 2021? ¿Por qué estamos hablando del juicio contra García Luna en Estados Unidos, pero no en México? Pregúntenselo ustedes, ¿por qué no se le juzga a García Luna en México? ¿De parte de quién? Tienen que estar hablando de lo que van a decir narcotraficantes a Estados Unidos, porque son parte de un gobierno que hizo lo que siempre juró que no iba a hacer. De un gobierno que vendió toda la dignidad. Decían que no iba a dejar trozos de dignidad, la dejaron toda. Pactaron con lo peor. Son la nueva mafia en el poder. Y por eso tienen que hablar de los juicios que se hacen en Estados Unidos y que su gobierno cómplice de narcotráfico y del crimen no tiene el valor de hacer aquí, compañeros. Por eso es más fácil venir a calumniar a una compañera que venirle a plantar cara a estos señores, a estos criminales que son sus verdaderos dioses. Es todo. Gracias.